¿Qué tal? Una semana intensísima en Bruselas, como siempre, una Bruselas que esta mañana ha aparecido nevada. Una semana en la que hemos hablado de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, en la que hemos estado acompañando a familiares de los estudiantes desaparecidos en México, pidiendo que no haya impunidad y que se esclarezca qué es lo que pasó allí realmente y se definan las conexiones entre el crimen organizado y el poder político en México. Pero dejadme que me centre en una cuestión, la cuestión de la seguridad. Sabéis que esta semana hubo una falsa alarma de explosivos aquí en el Parlamento Europeo. Afortunadamente no se trataba de eso, era una furgoneta mal aparcada, sencillamente, pero la semana pasada ya se estuvo debatiendo en el Pleno esa alarma de seguridad que Europa vive después de los últimos y tristes y lamentables acontecimientos. Y el debate está muy claro, seguridad sí, pero ¿a qué precio? Nosotros tenemos una posición muy directa, la seguridad nunca puede ir en menoscabo de la libertad. De eso se habló aquí en el Parlamento, de eso se está discutiendo, de los problemas que puede llevar la puesta en marcha de ese fichero de datos personales para saber los movimientos de la gente. Nunca, jamás debemos ceder en libertad bajo la excusa de la seguridad. La historia nos ha dado muchos ejemplos de cómo a veces esos movimientos por la seguridad lo que ocultaban era unas tendencias totalitarias que no debemos permitir. Seguridad sí, pero nunca, jamás por encima de la libertad.